Ah, qué tiempos aquellos. Muy buenos tiempos. ¿Pero qué pasa? Es que estoy preocupado. En cualquier momento se puede aparecer la gente del ICE y llevarme a mí y a toda mi familia. Eso no tiene que pasar. Llamemos a Cook Immigration Partners. Ellos nos pueden asesorar. Nosotros sabemos cómo asesorarlos cuando tocan tu puerta y sabemos defenderte en el momento más difícil. Llámanos hoy para estar preparado. Y este lunes hay un gran vacío en esta escuela del condado de Gwinnett. Esto debido a que un niño hispano no se presentó a clases tras verse involucrado en una lamentable tragedia el pasado fin de semana. Como podemos ver, las banderas están a media asta, esto como señal de duelo por la ausencia del menor. La tragedia ocurrió en una vivienda de la ciudad de Norcross, justo en esta calle, en donde la mayoría de los residentes son de origen hispano. So they got out to the scene, and inside the garage was a deceased 11-year-old, and there was also additional witness, a 9-year-old boy. La vocera policial me dijo que sus oficiales respondieron al llamado de auxilio de la familia del menor y que cuando estos llegaron ya lo encontraron muerto. La investigación preliminar indica que el pequeño estaba jugando con la pistola cargada de su padre cuando ésta se disparó accidentalmente, hiriéndolo de muerte. La policía aprovechó este incidente para advertirle a la comunidad de los peligros de mantener armas en casa, ya que los niños, en su curiosidad, pueden manipularlas y provocar una desgracia como esta. We encourage all responsible gun owners to hide their weapons and not only just hide them, but secure them as well. Y la portavoz de la policía me dijo que no es la primera vez que una tragedia como esta ocurre en Georgia, pero sí espera que sea la última. Reportando desde el condado de Gwinnett, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde que por más de estas historias, denos en Facebook, Twitter, por medio de nuestra página web, www.mundohispánico.com. No olvídelo, yo primero aquí.